junto a Daniel, un conocedor de los rincones que esconde la Amazonía peruana, y dos turistas europeas, Phoebe de Holanda y Clara de Francia, nos embarcamos en el puerto de Yurimaguas, en el departamento de Loreto, sobre el majestuoso río Gualiaga, para navegar hacia la localidad de Lagunas. Una vez allí, arrendamos una canoa que nos condujo hasta Nueva Esperanza. Nueva Esperanza es una pequeña aldea ubicada en la intersección del río Aipena con el río Gualiaga. Su nombre alude a que el poblado, que antes se llamaba Esperanza, fuera arrasado totalmente por una crecida de los ríos, por lo que sus moradores debieron trasladarse al sitio actual. Los pobladores de las márgenes del río Aipena sustentan su alimentación a base de la pesca, una de sus actividades principales, la yuca y plátanos diversos, además de consumir eventualmente arroz, adquirido en el pueblo de Lagunas, por medio de la comercialización del maíz que siembran aquí. Emprendimos la navegación río adentro por el Aipena en canoa, el medio de transporte más corriente y más útil para la vida humana en aguas amazónicas. Con yuca de finca, un clan ya cerca de aquí, como ahora con el monte. Y esa noche vamos a dormir allá porque lluvia aquí es un poquito. Poco.
La curiosidad de muchos occidentales nos ha zambullido en admiración y regocijo al adentrarnos en territorios poco accesibles. La experiencia del intercambio cultural será siempre valiosa si es acompañada con empatía, respeto y comprensión.